Grabando. Turu Morales, jefe de orquesta en el piano. No, ojalá supiese tocar. Una vez le dije a mi hijo, aprendí un poquito, porque aunque sea unir tres teclas, ya es un regalo de Dios, ¿eh? Esto es lo que demuestra que a veces el dinero, por ejemplo, no vale nada. Si yo tuviese en este momento $1 millón y lo quisiese cambiar por tocar el piano, no podría, no habría manera de comprar. Si hay cosas que no se compran, que no tienen un valor material. Yo valoro mucho esto. Tengo un pianito en mi casa que han tocado algunas celebridades locales y lo valoro enormemente y me da mucha pena no haber aprendido. Jefe de orquesta igualmente, porque es una orquesta las mañanas de Vico Turugo. Sí, podría decirse que hay ahí una dirección con criterios y tiempos que tienen que ver con la música, con la orquesta. El programa está hecho con adagio, alegro, es decir, moviendo los ritmos hacia una cosa más tranquila, un remanso, y de pronto buscando la vorágine de la información y la multiplicidad de voces, etcétera. Yo diría que esa es la parte alegro que tiene el programa, no alegre, sino alegro, es decir, la parte movida. Después está también aquel momento más adagio, que es un momento para pensar, para una nota periodística que sea de peso, que sea de fondo y que le deje al oyente algo particular de interés y de crecimiento. Es un programa que le gusta las mañanas, le gusta hacerse de tarde de vez en cuando, como en París actualmente. Claro, porque los horarios determinan que muchas veces lo hagamos a la madrugada cuando estamos en Estados Unidos, por ejemplo, en México, en Colombia, en Chile. En Lima los horarios se atrasan, entonces el programa que normalmente va a las 9 de la mañana en Buenos Aires, yo lo he hecho a las 5 de la mañana en México, alguna vez que hemos... No, a las 4 de la mañana, a las 5 bien digo, 4 horas de diferencia me llegó a tocar que hubiese entre México y la Argentina. Y cuando venimos para este lado del mundo, para Europa, tenemos la ventaja de poder hacer el programa a la 1 o a las 2 de la tarde, según la época, y eso nos da chances de mayor disfrute si se quiere, porque el que se levanta a las 4 de la mañana para hacer un programa no disfruta mucho de la ciudad donde está. Es una linda pregunta pedirle qué hora es, porque siempre el reloj es el reloj de la hora argentina, Víctor Hugo Morales. ¿Siempre? Tu reloj está en la hora argentina. Sí, absolutamente, salvo ayer que terminó la pila y entonces un amigo de aquí me lo arregló, me puso la hora de Francia y me ha provocado un serio problema. Ahora estoy esperando el momento de volver a poner la hora argentina. ¿Cuál es el interés para, digamos, para el oyente tener un programa que viaja tanto? Bueno, yo espero que sea de interés para el oyente, yo no lo sé. Estimo que a muchos les agradará y algún otro podrá decir a mí que me interesa lo que está pasando en París, me interesa lo que pasa aquí. Yo el programa de todas maneras lo hago con una fuerte impronta local, en la que voy matizando algunos detalles del lugar donde estoy. A mí me importa salir de la burbuja, como en mi propia vida. Me encanta salir del marco en el cual me tengo que desenvolver para ir a curiosear y a aprender en otros lugares. El programa permite notas que de otra forma no podríamos hacer, como estas que hicimos esta semana en la Casa Argentina de París, con jóvenes soñadores, biólogos, bueno, científicos en general, artistas, etcétera, que han nutrido el programa de muy ricas experiencias. A veces personalidades que desde Buenos Aires no las podemos contactar, qué sé yo, una vez en alguna ocasión hemos tenido el embajador argentino o el embajador de los Estados Unidos, etcétera, que permiten un reportaje mano a mano bastante más tranquilo que el que nosotros podríamos conseguir por teléfono desde allí. Y además yo creo que en la Argentina hay un público que tiene avidez por los hechos internacionales, desde el punto de vista cultural muy bien formado, y en consecuencia cuando le hablan de París o de Atenas o de Roma, tiene en él un conocimiento base que le hace despertar un interés por lo que sucede afuera. Yo no sé exactamente si eso determina un éxito o un descenso del programa, pero a mí me gusta hacerlo así. Yo soy un viajero empedernido, compulsivo, me gusta andar por el mundo, curiosear, aprender, y de esa formación es que el programa también de alguna manera yo creo que se nutre. Y finalmente uno viaja muy simplemente, muy livianamente, porque digamos, ¿cuál es el costo del programa cuando está el extranjero? ¿Cuesta mucho más caro que...? El costo del programa yo lo solvento por mi cuenta. En realidad la mayoría de las veces la radio no me puede acompañar en un esfuerzo que es personal. A la radio le da lo mismo que yo lo haga en Buenos Aires que en el exterior. Esta es una hambruna mía, cultural, periodística, un proyecto personal del que yo me hago cargo, porque además yo no podría estar
sin salir al mundo más de un mes y medio, como lo hago normalmente con el programa, porque bueno, estoy habituado a andar, mi profesión ha sido la de relator deportivo, me habitué a salir constantemente, ir y volver, y eso me dio una inquietud espiritual muy particular que hace que yo vuelva ahora a la Argentina y esté pensando cuál es el próximo viaje. Y también es verdad que cuando estoy de viaje pienso muchísimo en el Río de la Plata, en Argentina, en Montevideo, que son mis lugares madres en cuanto al desenvolvimiento de mi vida. Pero el permanente ida y vuelta, el viajar, el conocer, el preguntar, el tratar con gente diversa, para mí es un mecanismo de felicidad que trato de trasladar al programa. Y siempre es así, como ahora en París, tal vez es porque son los 5 años del programa, siempre viene un público argentino a escuchar. No, esto ha ocurrido en esta ocasión, en la cual al haber un ámbito como el de la Casa Argentina se prestó especialmente. Los públicos han sido más reducidos en líneas generales, amigos que venían para una entrevista o que venían a saludar, pero nunca la repercusión. En algún otro lugar, creo que en alguna ocasión en Colombia también estábamos con muchísimos colegas y amigos que nos iban a visitar, pero esta vez en la Casa Argentina fue un récord. ¿Para terminar el próximo viaje? Estamos viniendo dentro de 15 días otra vez a Europa, si Dios quiere, a una transmisión deportiva de la selección argentina que juega contra Suiza en Berna. El pretexto es transmitir el partido y desde Berna haríamos 3, 4 o 5 programas, depende de cómo podamos conformar la semana, y a mediados de marzo pensamos estar en Cuba. Muchas gracias, Víctor Hugo. A vos, Alejandro, un placer. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.